Buenos días. Eh, Su Excelencia, señor Lan Jú, embajador de la República Popular China en Colombia. Doctor Rafael Blanco, presidente del Club El Nogal. Doctora Sandra Forero, presidenta ejecutiva de Camacol. Colegas eh, de la Junta Directiva y afiliados de la Asociación de Amistad Colombo-China. Eh, socios y miembros de la Junta Directiva del Club El Nogal. Amigas y amigos. Una de las muchas revoluciones que ha hecho China en los últimos 73 años. Que marcan hitos en la historia de la humanidad que nunca antes habían sucedido, es el de su transición urbana. Las ciudades chinas que maravillan al mundo hoy eh, son el resultado de un proceso de planeación y desarrollo que tuvo lugar en los últimos 30 años. Si en 1991 uno se paraba en el bond de Shanghai, el equivalente a, a su malecón frente al río Huangpu, al frente no veía la arquitectura futurista que hoy es uno de los sitios más fotografiados del mundo. En este breve periodo, China invirtió la relación poblacional rural-urbana, lo que significó en números gruesos un traslado de aproximadamente 500 millones de personas del campo a la ciudad en una estrategia ordenada y planeada para evitar la macrocefalia urbana. Florecieron 100 ciudades medianas y pequeñas de entre 1 y 5 millones de habitantes. Pero haber evitado la macrocefalia urbana no es la única virtud de la urbanización de China. En China las ciudades se desarrollaron buscando un equilibrio con las zonas agrícolas y las áreas de valor ecológico circundantes, promovieron la más impresionante calificación de la educación pública de toda Asia, sirvieron de escenario para el despliegue de la tecnología para planificar y construir a gran escala vivienda, infraestructura multimodal de transporte, edificios institucionales de gobierno para la salud, la educación, la seguridad pública, escenarios culturales y deportivos. Las ciudades fueron el punto de ignición del desarrollo del sector servicios en China. Las ciudades fueron uno de los instrumentos más importantes para la recuperación de áreas boscosas en China a través de los corredores ambientales y las zonas verdes asociadas a la infraestructura y la recreación. Pero no es la primera vez que China es un país urbanizado a gran escala a la vanguardia del mundo. 500 años antes de Cristo, en China estaban dos de las tres ciudades más grandes del mundo, Luoyang y Linxi. Cuando Marco Polo llegó a China a finales del siglo XIII, la principal ciudad del mundo en ese momento era Hangzhou, la más espléndida ciudad bajo el cielo, la describió Marco Polo. La, el actual florecimiento de las ciudades chinas materializa la utopía china de su rejuvenecimiento nacional que inició en 1949. Las sociedades han acometido de manera diferente el desafío de la urbanización. Definitivamente el chino no es el único modelo, pero sí uno de los más sorprendentes. Los procesos de urbanización en Latinoamérica no tienen las mismas determinantes ni tendencias que la de los chinos, pero a su vez en China la estrategia se formuló con base en los aportes de expertos chinos y extranjeros en todas las áreas del complejísimo tema del desarrollo urbano. Ese intercambio de conocimientos y experiencias entre Oriente y Occidente no quiere decir que la estrategia de urbanización de China sea importada tampoco. Por el contrario, tiene unas características absolutamente propias. Una de las conferencias más interesantes que vamos a ver en esta semana es sobre, cómo, sobre un proyecto de renovación urbana en una ciudad china que integró la cosmología, la medicina tradicional, la pintura clásica la poesía, la caligrafía china y la botánica, para la creación de espacios urbanos orientados a la salud de las personas. La Asociación de la Amistad Colombo-China está muy agradecida con las instituciones y personas que hicieron posible que por primera vez se analice y se comparta al más alto nivel académico y científico un tema de China ligado a nuestras necesidades de desarrollo social nacional colombiano. El Club El Nogal, en primer lugar, nos ofrece un escenario inigualable para lanzar con toda la altura un evento tan importante. Una generosidad que resulta de un conocimiento recíproco durante la pandemia en muchísimas tertulias que hemos tenido en los últimos dos años entre la asociación y los socios del club. Muchas gracias a la institución y a sus directivas por, este, por esta enorme oportunidad. Camacol. Nos dio una evaluación íntegra de los principales temas del desarrollo urbano nacional relevantes y con sus insumos construimos la agenda con académicos y expertos chinos. La Universidad del Atlántico es la entidad académica pública nacional que lideró este año la definición temática y la organización de la agenda. La Embajada de la República Popular China ayudó a identificar las entidades chinas con los expertos chinos en los temas relevantes de la agenda y la participación de alcaldes de tres de las más importantes ciudades chinas, Tianjin, Chongqing y Nanjing, todas ellas hermanadas con, las, con ciudades colombianas principales. Debo agradecer también a la Asociación de la Amistad de China con Países Extranjeros, a la Universidad de Agricultura del Sur de China, a China BR y a Renata por su decidido apoyo. Pero hay cuatro personas a quienes quiero agradecerles especialmente. Eh, en primer lugar, a Roberto Camacho Hernández, que vio que lo que era solo una intuición nuestra de que podíamos estar ante una buena idea era, en efecto, una buena idea. Y nos mostró la forma de ejecutarla. A Marcela Cuellar, decana de Arquitectura de la Universidad del Atlántico. A Edwin Chiribí, vicepresidente comercial de Camacol, y a Waldo Mesa, profesor de la Universidad del Atlántico y miembro de la junta directiva de la Asociación Colombo China, que son los verdaderos arquitectos del programa académico y científico que hoy lanzamos desde el Club El Nogal para compartir cultura y conocimiento alrededor de uno de los temas más esenciales en el futuro del desarrollo humano: cómo construir ciudades hoy para la gente de mañana. Demos entonces paso a los verdaderos protagonistas de la Semana Colombo-China 2022, a nuestros invitados especiales y a los científicos y académicos de Colombia y China. Muchas gracias.